Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Galicia Opina. Mañana la Catedral de Santiago de Compostela será el escenario de un momento histórico para la Iglesia en Galicia. Fray José Rodríguez Carballo será ordenado obispo por el cardenal Tarcisio Bertone. Ha sido el primer nombramiento del Papa Francisco y ha recaído en un franciscano gallego. Es el nuevo secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada. Fray José Carballo se convierte así en el primer gallego de la Curia Romana. Don José, bienvenido a esta casa y a este programa. Le agradezco mucho que haya hecho un hueco porque sé que estos días son muy ajetreados. Mañana a usted le espera un día de muchas emociones, supongo, también, ¿no? Pues muchas gracias y aprovecho para saludar en franciscano. Paz y bien. Muy bien. Le presento también a mis colaboradores de esta noche, profesionales de los medios de comunicación y el periodismo. Está con nosotros nuestra colaboradora habitual, María Méndez. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Estupendo. Y hoy con una compañía excepcional, o sea, que mejor que nunca. Bien, en el otro extremo de la mesa nos acompaña el presidente de todos los periodistas de Galicia, Arturo Maneiro. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Muy buenas noches. A su lado, el periodista y experto en comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido. Muy bien. Buenas noches. Y finalmente, nuestra colaboradora habitual, la periodista Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas, buenas noches. ¿Cómo noches. Estás? Don José, usted conoce al Papa desde hace ya 10, 11 años, más o menos. Dígame, ¿se esperaba usted ese nombramiento? No, sobre todo en este momento. A mí todavía me quedaban 2 años para terminar el segundo mandato como ministro general de la Orden de los Hermanos Menores, y yo, pues, todos mis proyectos era terminarlo tranquilamente. Por eso tengo que decir que cuando me llamaron el Viernes Santo, tuve la llamada. Estaba usted en Galicia, ¿no? Estaba en Galicia. Estaba en Orense en su... Había terminado de celebrar la Pasión del Señor en 3 pequeñas parroquias, y en concreto a esa hora había terminado de celebrarla en mi parroquia de Lodoselo, y de repente pues suena el teléfono, era el cardenal Bertone, el secretario de Estado, y bueno, no me dijo nada. Yo lo que pensé simplemente es que había un gran problema en la orden y que el Papa pues me pedía una solución, porque lo único que me dijo fue: dado que usted conoce al Papa, dado que usted le quiere al Papa, y todo esto es verdad, y dado que el Papa le quiere a usted, y esto pues también creo que es verdad, pues venga dispuesto a hacer lo que él le pida. Y ahí terminó el diálogo. Y después ya, el miércoles de Pascua, pues ya en una entrevista personal con el cardenal Bertone en el Vaticano, pues ahí ya se me dijo. Y bueno, pues no lo esperaba, para mí fue una gran sorpresa en este momento, pero el Papa nos pide que estemos abiertos a las sorpresas de Dios, y yo así lo veo. Y ¿Qué le ha encomendado el Papa Francisco? ¿Cuál va a ser su labor en Roma? Bueno, pues animar toda la vida consagrada. En este momento los consagrados somos alrededor de 1,5 millones en el mundo entero. La vida consagrada, pues, es muy plural, tiene muchos desafíos. Y cuando digo desafíos, pues estoy pensando también a muchas posibilidades y también tiene sus problemas. Pues todo esto nos tocará coordinarlo y intentar pasar, como diría Santa Clara, de lo bueno a lo mejor. Bien, es usted el único gallego en la curia de Roma, en este nuevo pontificado, y además franciscano. ¿Esto tiene un significado especial o no? ¿O es una simple casualidad? Bueno, yo esto ya no lo sabría. Pero lo que sí puedo decir es que el Santo Padre ha querido este nombramiento. El Santo Padre incluso pidió que se llevase a término la práctica cuanto antes, así lo vi yo escrito de la misma mano del Papa, y por tanto aquí el Papa tiene mucho que ver, por supuesto, en este nombramiento. Y no me extraña, porque él, siendo jesuita de profesión, y es también franciscano de corazón. Y tal vez, bueno, pues pensó en un franciscano para iniciar su pontificado
con los nombramientos en la curia. Dos meses después del inicio del pontificado de Francisco, ¿hay nuevos aires, soplan nuevos aires en el Vaticano? Yo creo que sí, porque el Papa Francisco se ganó el corazón de muchísima gente. Basta pensar que las audiencias públicas en la Plaza de San Pedro nunca bajan de 80.000 personas. Y esto lo sé, pues me lo han comentado hace muy poquitos días la Gendarmería Vaticana. Pero no solo se ha ganado el corazón de la gente en general, sino también está influenciando ya mucho, influyendo mucho en el modo de comportarnos los que ya vivimos en la curia. ¿A qué se refiere? Un estilo más sencillo, más cercano a la gente, ir a lo esencial. Yo siempre he dicho que el hecho de que el Papa Francisco eligiese ese nombre no es una casualidad, no es un hecho que, bueno, nadie lo había elegido antes, entonces vamos a elegir eso. No, para mí es un mensaje, es un proyecto de vida y de misión, y yo creo que esto se va a notar muy pronto. Eso le hace conectar mucho con la ciudadanía, sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿no? Y de crisis también de valores, ¿no? Él es un pastor, y vamos a utilizar un lenguaje que él utilizó hablando de los pastores, es decir, de los sacerdotes y obispos el día de Jueves Santo, en la homilía, dijo que el pastor tiene que oler a oveja, y él huele a oveja en este sentido. Es decir, él conoce el pueblo, él vivió en medio del pueblo, y él, bueno, pues seguirá estando muy cercano a la gente. El hecho que los cardenales le hayan elegido con esas características, que ya evidentemente supongo que todos los cardenales conocían, ¿no? Y además el hecho de que sea argentino, ¿tiene mayor significado todavía? Bueno, yo de broma, pero dije alguna vez que ahora creía más todavía en el Espíritu Santo, porque en las quinielas no aparecía. Había aparecido mucho en el cuando fue elegido Benedicto XVI, pero ahora no. Y después, bueno, pues el hecho de que los cardenales se pusiesen tan pronto de acuerdo para elegir a un papa con esas características, yo creo sinceramente, yo aquí veo la mano del Espíritu Santo. Y bueno, pues yo cuando escuché su nombre y el nombre que había elegido en la Plaza de San Pedro, pues me emocioné muchísimo. Yo lo conozco a su santidad desde el 2004, tuvimos muchos encuentros, tanto en Brasil como en Roma, y tengo que decir que es el Papa que necesitábamos en este momento. Si le parece, mis colegas, mis compañeros están deseando preguntarle. María, ¿quieres comenzar? Sí, antes que nada, pues darle la enhorabuena, por supuesto, por su próxima, en fin, nominación como arzobispo, ¿no? Muchísimas gracias. Y luego preguntarle, como usted estaba encargado va a estar encargado del secretariado de las congregaciones, ¿no cree que el modelo de las congregaciones tradicionales ha quedado un poquito desfasado para dar ahora respuestas a una sociedad tan plural, tan compleja, llena de tantos conflictos? ¿No sería necesario que también ahí algún aire de modernización llegara? Bueno, en primer lugar, no creo que haya quedado desfasado para nada el espíritu de las llamadas congregaciones históricas o tradicionales. Segundo, yo creo que no hace falta modernizar nada. Hace falta actualizar, que es un poquito distinto, puede parecer un matiz. La vida religiosa nunca será moderna. El Evangelio no es moderno. Los criterios evangélicos no son los que rigen en la sociedad postmoderna. Y yo a mis frailes les decía siempre, casaos con la moda y pronto quedaréis viudos. Por tanto, no tenemos que preocuparnos de eso. Lo importante es que sean actuales y que su mensaje sea actual. Y será actual en la medida en que dé respuestas a las preguntas existenciales del hombre y de la mujer de hoy.
Yo creo que la vida religiosa después del Concilio Vaticano II, por tanto desde hace 50 años, ha intentado hacerlo y muchos lo hacen seriamente. Y yo que he tenido la dicha de visitar el mundo al menos 3 veces en estos años de ministro general, yo digo que la vida religiosa es una vida profundamente actual. No encontré ningún rincón del mundo, sobre todo los claustros más inhumanos y marginados, donde no hubiera un religioso. Y esto no se conoce, porque tal vez nosotros pues tampoco hacemos propaganda de ello, pero hay mucho religioso en zonas de frontera, en zonas de desierto, dando su vida gratuitamente para mejorar las condiciones de los demás. Y esto a mí me parece de una actualidad impresionante. Arturo, adelante. Enhorabuena también por el nombramiento, antes que nada. Y luego, quizá por el nombramiento y por el ser franciscano, ¿usted cree que tanto el nuevo pontificado como su nombramiento también hacia los franciscanos puede suponer una nueva revitalización o va a tener una influencia directa en ese sentido? ¿Cómo lo ve? Aquí depende de los franciscanos. Depende que sepamos recoger ese momento de gracia que ciertamente puede suponer para la orden franciscana. Cuando encontré al Santo Padre la primera vez después de su elección, el 19 de marzo, cuando él iniciaba el pontificado solemnemente en la Plaza de San Pedro con una Eucaristía, yo tuve la dicha de concelebrar con él. Eran todos cardenales excepto 2 religiosos. El general de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y el general de los franciscanos, un servidor. Y recuerdo que después tuve un pequeño encuentro con él y le decía: Santidad, ayúdenos a presentar el Evangelio en su frescura, en su actualidad. Y me dijo: eso toca sobre todo a vosotros los franciscanos, porque lo habéis prometido como regla y vida. Y entonces yo creo que este pontificado es un gran desafío para toda la Iglesia, comenzando por los franciscanos. Yo creo que los franciscanos tendremos que aprovechar ese momento de gracia. La elección de ese nombre por parte del cardenal Bergoglio es una llamada muy seria a los franciscanos a vivir la radicalidad del Evangelio como la vivió San Francisco. Y creo que en eso estamos, y yo invito a todos los franciscanos y a todas las franciscanas, somos un ejército, pues a que realmente asumamos con decisión, con valentía y con mucha lucidez, pues este desafío que nos viene del Papa Francisco. Miguel Ángel. Sí, me sumo, por supuesto, a la enhorabuena por el nombramiento. Le deseo mucha suerte en su nueva misión. Y me gustaría hablar de algo que ha citado antes y que me parece como comunicador muy importante, que es el mensaje, ¿no? La renovación o la actualización del mensaje. De alguna manera, la gestualidad que ha acompañado al nombramiento y a las primeras apariciones públicas del nuevo Papa ha tenido una gran aceptación, ¿no? en digamos, la crítica, y se le ha observado como un Papa muy renovador, muy actualizador, ¿no? Utilizando el término que decía usted. Me imagino que eso es parte de la centralidad. En esos gestos englobo yo su primer nombramiento también, por lo tanto, forma parte de esa gestualidad. Algún mensaje ahí detrás de ese primer nombramiento, ¿no? Me gustaría, supongo o deduzco que coincide con esa necesidad de actualización, algo ha dicho ya, pero me gustaría preguntarle cuáles son las prioridades a la hora de renovar, a la hora de comportarse, en los mensajes, en la estética, en el comportamiento social, en la cercanía. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál sería un poco esa hoja de ruta para iniciar esa senda de la actualización, renovación, como queramos llamarlo?
Bien, ante todo tengo que confesar que a mí los gestos del Papa Francisco en más de una ocasión me hicieron llorar. Viendo cómo este Papa abraza a los enfermos, humanamente pues a veces repugnantes, pero que él se ve que en ese rostro ve el rostro de Jesús. Y yo pensé cuando lo estaba viendo por televisión, Francisco vuelve a abrazar al leproso, San Francisco de Asís. Y pensé en Jesús. Jesús vuelve a estar al lado de los enfermos, de los últimos, a través de un papa que se llama Francisco. Cosas a actualizar. Bueno, pues empezaría por esos gestos. La Iglesia tiene que estar muy cerca, con gestos concretos, de las personas que sufren. Tal vez la Iglesia no pueda dar soluciones al tema de la pobreza, al tema de la enfermedad, al tema de tantas otras dificultades que atraviesa el hombre de hoy. Pero tiene que el hombre de hoy, sobre todo los más necesitados, sentirse acariciados por la Iglesia. Después, bueno, pues este Papa, en lo poco que lleva hablado, porque lleva muy poquito tiempo, pero insiste muchísimo en un mensaje que tal vez a veces hemos olvidado los eclesiásticos, y es el de la misericordia y el perdón. A mí me impactó muchísimo la homilía que él tuvo en San Juan de Letrán, yo estaba presente, cuando tomó posesión de la cátedra como obispo de Roma, en su catedral que es San Juan de Letrán. 6 veces en esa homilía habló de la paciencia de Dios ante el pecado del hombre. Y él repetía machaconamente, diría yo, Dios no se cansa de perdonar. La tristeza es que los hombres nos cansamos de pedir perdón. Y eso me parece fundamental, porque eso es esencial en el mensaje evangélico y cristiano. Dios es amor, nos dice San Juan, y eso no podemos olvidarlo. Y San Pablo nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, ese es un aspecto muy importante en el magisterio del Papa. También me parece que hay que valorar muchísimo el tema del diálogo. Y aquí ya el Papa está dando pues indicaciones muy precisas. El diálogo con la cultura, el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, el diálogo entre nosotros. Los cristianos y los católicos, él habla mucho de comunión. Y esto me parece importantísimo, porque esto es profundamente evangélico. Y junto con esto, bueno, pues hay otros muchos matices que poco a poco pues irán tomando cuerpo. Por ejemplo, no es secundario el que el Santo Padre haya querido nombrar una comisión de cardenales para, dos de los cuales estarán aquí en mi ordenación, para la renovación de la curia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él cree en la colegialidad y que él va a gobernar la Iglesia desde esa perspectiva de la colegialidad, sin renunciar, por supuesto, al magisterio petrino y al ministerio petrino. Por tanto, él es el Papa y solo hay un Papa. Pero él, el Concilio Vaticano II, nos habló muchísimo de colegialidad y él cree firmemente en eso. Ana, adelante. Sí, buenas noches. Me sumo también a la enhorabuena Muchas que gracias. Hemos transmitido todos los que estamos hoy en esta mesa. Bueno, el Papa Francisco es argentino, que es un país para los gallegos muy, muy próximo porque ha acogido a miles de familias. De hecho, nos referimos a Argentina como la quinta provincia gallega. El Papa Francisco es hijo de migrantes también, de migrantes italianos. Podemos considerar a los gallegos que el Papa Francisco es muy cercano, muy próximo a nosotros, y aprovecho y le planteo una segunda pregunta. ¿Y tendremos la oportunidad los gallegos también de verle pronto en Galicia, al Papa Francisco? Esa es la pregunta del millón. Bueno,
Yo puedo asegurar que en mis conversaciones con él, sobre todo después del nombramiento, yo tuve una audiencia muy larga con el Santo Padre, duró una hora y cuarto, esto en el tiempo del Santo Padre es muchísimo. Bueno, pues ha manifestado un gran cariño por Galicia y por los gallegos. Él conoce bien a los gallegos de la otra parte del charquito, que es el Atlántico. Pero yo creo que conociendo a aquellos gallegos, nos conoce también a los gallegos que estamos aquí en Galicia. Nos ama y yo no descartaría la visita del Santo Padre a Santiago de Compostela. Nada imposible y si depende de él, yo creo que con gusto nos visitaría. Además tiene una ocasión fantástica, ¿no? Celebramos los 800 años de la peregrinación de Francisco de Asís. Va a ser una ocasión inmejorable, ¿no? Pues sí. ¿Lo habló esto usted con el presidente de la Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo? Estuvo con él hace poquito, ¿no? Un par de días. Pues sí, lo hablé con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo hablé con el Santo Padre. Ah, o sea que ya hay avances. Pero naturalmente no me toca a mí hacer la invitación oficial, ni tampoco tengo yo la respuesta, esto ya depende del Santo Padre. Pero lo que sí puedo decir es que pues, la Iglesia en Galicia y en Santiago, así como la Xunta, y supongo que todos los cristianos de a pie y muchos que tal vez ni comulgan con esta fe, pues verían en la venida del Santo Padre, con motivo del octavo centenario de la peregrinación de San Francisco, un momento de gracia. Y yo creo que podemos estar abiertos a una posible visita. Después, quien tiene que decidir es el Santo Padre y sus asesores. Muy bien. María. Sí. Usted como jefe de los franciscanos, que es desde el año 2003, tiene un contacto directo con, en fin, con los ciudadanos, con la gente. ¿Cree que esta crisis económica que ahora nos envuelve servirá o supondrá un cauce para un restablecimiento, digamos, de los valores más básicos, la solidaridad, la justicia, en fin, el tener en cuenta a los demás, todo esto? En primer lugar, yo, más que de crisis económica, me gustaría hablar de crisis de solidaridad y de crisis de justicia. Porque yo creo que si hubiese más solidaridad y más justicia, la crisis se notaría muchísimo menos. Es más, yo creo que se superaría inmediatamente. El problema entonces no está tanto en la cuestión económica, que es lo que notamos, lo que estamos sufriendo, sino que está en los valores que llevaron a esa crisis y que hacen que esa crisis no se supere con la rapidez que debería. Por tanto, yo creo que esta crisis nos debería llevar a todos a recuperar valores fundamentales en la vida de un hombre y de una mujer, mucho más si somos cristianos, que es la solidaridad, que es la justicia, que es la fraternidad. Y yo aquí veo un elemento muy, muy actual de San Francisco. Y San Francisco tiene una doctrina particular sobre los bienes. Para él, todo proviene de Dios. Por tanto, nosotros no somos sino administradores de los dones que Dios nos da. Dones que pertenecen a todos, porque ante Dios todos somos iguales. Yo creo que no haría mal volver al espíritu de San Francisco, porque para mí San Francisco, también este campo, ofrece un modelo a seguir y un camino que nos llevaría muy rápido, lejos de esta crisis que estamos sufriendo. Sí, una cosa más. Usted ahora, con su nuevo cargo, tiene que dejar, digamos, la jefatura de los franciscanos. ¿No tiene la sensación de dejarlos un poco huérfanos? Bueno, huérfanos no. Y de encontrarse usted un poco huérfano también, ¿no? Huérfanos no, porque miren, yo cuando me preguntaban, bueno, ¿y logras dormir con tantos problemas? Y
Digo, sí, porque mira, San Francisco, entre otras cosas, nos dio la solución para que durmiésemos tranquilos, porque él quería introducir en la regla que el ministro general de la orden era el Espíritu Santo. Después no se lo permitieron, pero yo tenía plena conciencia de que el ministro general es el Espíritu Santo. Lo que sí siento es que a mí, pues, me va a faltar algo. Yo me siento más huérfano de lo que creo dejo a los hermanos. Yo desde los 10 años y medio que entré en el Colegio Seráfico de Herbón y antes en Castroverde, Campos, en Zamora, pues estuve siempre en comunidad. Para mí la vida fraterna es esencial. Y me viene a la mente una expresión del Papa Francisco, dijo, bueno, yo debo ser un caso de psiquiatra porque yo siento necesidad de estar con la gente. Pues yo siento, yo soy otro caso psiquiátrico, siento necesidad de estar con los frailes, con los hermanos, con la gente. Bueno, pero gracias a Dios viviré muy cerca de ellos, los visitaré con mucha frecuencia y estoy seguro que ellos me van a visitar. Ana, sí, adelante. Sí. Muchas instituciones, hoy mismo UNICEF, han advertido de que las familias están desprotegidas frente a la crisis. Figura entre las preocupaciones del Papa Francisco la situación de la familia y la necesidad de apoyarla y recuperar este espíritu familiar? Por supuesto. Esto ha sido siempre una prioridad de la Iglesia y no puede dejar de ser prioridad en el pontificado del Papa Francisco. Y es que yo creo que la gran crisis que estamos viviendo a nivel de sociedad es crisis de familia. Aquí podríamos abrir un debate sobre qué modelo de familia y todo lo demás. No es este el momento y tampoco yo soy el más indicado para... Pero no podemos negar que la familia está en crisis. Y como consecuencia, pues, bueno, vienen otras muchas crisis. Y el Papa ya habló, por ejemplo, de la defensa de la vida. Recientemente, en el día en que se recordaba la vida, pues él tuvo un mensaje muy claro sobre la defensa de la vida. Por eso yo creo que va a ser una prioridad y no puede ser de otro modo. Miguel Ángel. Sí, yo quería, y perdone el atrevimiento, pero pedirle una opinión sobre algo que de lo que se habló muy recientemente en el entorno del Vaticano, y es la posibilidad de abrir un nuevo concilio, el Concilio Vaticano II, entre los años 62 y 65, fue desde luego uno de los hechos históricos del siglo, y se hablaba de esa posibilidad como un, digamos, motor de aceleración para toda esa batería de cambios y el nuevo estilo que acompaña a este Papa. No sé si cree que puede ser cierta esa posibilidad y, en cualquier caso, si sería o no conveniente y prudente. Yo creo sinceramente, es mi opinión muy personal, que no hace falta un nuevo concilio. Basta aplicar a fondo el Concilio Vaticano II. Hay muchos aspectos pues, que todavía no se han desarrollado. Y entonces, bueno, pues para mí sería suficiente volver a retomar todos los documentos conciliares y tratar pues, de ponerlos en práctica y de actualizar lo que haya que actualizar, porque ciertamente en 50 años pues, las cosas han cambiado, pero no creo necesario un Vaticano III en este momento. Yo me contentaría muchísimo con el Vaticano II, pero asumido en su totalidad y en su profundidad. Arturo. Dentro de la gestión que le han encomendado de todo de la vida consagrada y la revitalización también, existe un sector, o por lo menos han salido algunas noticias, de algunos problemas en Estados Unidos con personas de vida consagrada. ¿Este es un problema serio? ¿Es un problema que se resuelve? ¿No es necesario entrar en él? ¿Qué podría usted decir? Sí, sí, que es necesario entrar en él. Y es más, yo puedo decir que aún todavía no estoy trabajando full time
en la congregación, porque el cardenal ha sido muy, muy benévolo y mientras no me ordene, pues me ha concedido un poquito de vacación para ocuparme de otros temas. Pero entre los temas que ya he tenido entre manos, pues ha sido este. Se refiere al llamado leadership de las congregaciones religiosas femeninas de Estados Unidos. No todas, un determinado número. Yo creo que es un tema que hay que tratar desde una doble perspectiva, y esta me la dio el Papa Francisco en la audiencia que me concedió el lunes. Mi nombramiento salió publicado el sábado, el lunes me entrevisté con él, y ahí pues hablamos también de este tema. Y él utilizó dos palabras: oración y diálogo, porque son las dos columnas sobre las cuales se tiene que sostener pues el discernimiento, para ver lo que viene de Dios y lo que le es contrario, lo que viene del Espíritu y lo que le es contrario al Espíritu. Y lo que sí puedo decir es que en esa reunión en la que participé hubo muy buen ambiente. Y yo creo que estamos en un momento de recuperar la confianza, que es la base para poder caminar hacia una solución de lo que ciertamente es un conflicto. Y aquí no podemos mirar para otro lado. La congregación, por lo que a ella corresponde, tendrá que prestarle mucha atención, pero no podemos olvidar que otra parte de la problemática la lleva directamente a otra congregación vaticana, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, bueno, pues tendremos que colaborar mucho las dos congregaciones y las dos también con las interesadas. Y en este momento, por parte de nuestra congregación, hay mucha apertura al diálogo y también, naturalmente, invitar a la oración para que haya un discernimiento sereno y donde haya que rectificar, se rectifique, y por donde haya que caminar, se camine. Don José, mañana le espera a usted un día muy ajetreado, ¿hay muchos nervios? ¿Está todo ya preparado para esa ordenación por parte del cardenal? Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, que todo esté bien preparado, pero yo digo que los errores pues ya están en el programa, en el proyecto. Por tanto, si nos equivocamos, lo importante es que lo esencial se dé. Alguien me decía, bueno, y son muchos los obispos que van a participar, o pocos, ¿cómo? Y dije, no, si a mí eso no me interesa mayormente. A mí lo único que me interesa en este momento es que se dé la sucesión apostólica, y para eso bastan tres. Así que, y va a haber muchos más, va a haber muchos más. Pero en la catedral estará usted además acompañado, creo que hay 200 franciscanos que bueno, van pues a asistir, ¿no? Hay muchos franciscanos. Yo me siento muy, muy emocionado pensar que solo de Italia, pues vienen cerca de 90 franciscanos. Y esto para mí es una gran alegría, porque me siento, pues eso, en familia, y me siento querido. Yo creo que todos necesitamos sentirnos queridos. Y sería muy triste que después de tantos años, como general, pues al final me encontrara solo en la ordenación episcopal. Antes de viajar a Roma, usted vuelve a Orense el domingo, ¿no? Sí, en mi pueblo, Lodoselo, pues voy a recibir un homenaje del pueblo y del ayuntamiento de Sarreaus. Y parece que me van a declarar hijo predilecto, y también, bueno, pues van allí a poner una placa y vamos a hacer una fiesta del pueblo. Yo quiero que el pueblo participe. Yo me siento muy, muy vinculado a mi pueblo. ¿Morriña desde Roma? Bueno, ahora la voy ya superando. Ya la lleva mejor, sí. Pero tengo que decir que hubo una época en que no podía escuchar música gallega, sí, porque me hacía daño. La morriña y la saudade, pues eso pues contaba mucho. Ahora, bueno, con el tiempo, pues eso se ha superado, pero no ha disminuido el amor que siento por mi tierra, por Galicia, pero también por mi pueblo,
y el amor que siento por la gente. Porque me siento también querido por la gente. Y eso pues es una gracia y es un motivo más para dedicarme a la gente y para alegrarme. María, creo que tiene otra pregunta. Sí, solo nos podría adelantar algo de su mensaje de mañana, de su homilía. Bueno, mi homilía en realidad no es homilía, es un pequeño saludo, va a ser de gratitud a tanta gente que me ha ayudado a llegar a este momento. La homilía la va a hacer el cardenal Bertone. Y creo que el Santo Padre a lo mejor tiene alguna sorpresa porque me llegó a los oídos que a lo mejor manda un mensaje. Seguro. Y entonces, pues para mí va a ser una gran alegría porque no es normal que el Papa mande un mensaje para una ordenación episcopal. Pues si es así, y yo espero que sea, pues va a ser para mí una gran alegría. Y mis palabras van a ser simplemente de gratitud. Gratitud pues a todos los presentes, gratitud a mi familia. Y claro, aquí un recuerdo particular van a ser mis padres. Mi madre murió hace 18 años, pero mi padre acaba de fallecer, pues hace 6 meses que lo enterramos. Y bueno, pues es una falta que yo sentiré, ciertamente, pero después tengo una hermana a la que amo muchísimo y que me ama muchísimo, lo mismo mi cuñado, mis sobrinos, mucha familia que va a estar a mi lado y después, bueno, también diré algo tal vez sobre la vida consagrada que yo quiero animar y que yo espero poder animar. Don José, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros. Le deseamos que mañana sea un día de alegría, evidentemente, y de emoción, seguro. Y bueno, pues esperemos que a lo mejor algún día vuelva por aquí a hacernos una visita y nos cuente cómo lleva esa dura misión que le ha encargado el Papa Francisco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes y gracias, pues, porque Popular Televisión pues ha acogido con mucha... con mucho interés este nombramiento y, bueno, pues quiero agradecer de verdad la atención que me prestan. Faltaría más. Ha sido un placer. Muy buenas gracias, noches. Gracias a vosotros, Arturo, Miguel Ángel, Ana, María, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su atención. Les espero la próxima semana, como siempre, a partir del martes a las 10:30. Buenas noches.